amigo Pepe Yunes, siempre pensé que tenías muchos amigos, pero hoy me he sorprendido de la cantidad de amigos que tienes. Tienes realmente muchos, muchos amigos. Te agradecemos tu presencia en tu cumpleaños y te agradecemos el que la hayas querido festejar con tus amigos de la zona centro del estado de Veracruz. Te deseamos un feliz cumpleaños y realmente que Dios te bendiga y que te dé fortaleza para lo que viene el próximo año. Estamos aquí contigo y David Domínguez está ayer, hoy y siempre. Muchas gracias. Estamos aquí en Orizaba festejando a nuestro amigo Pepe, nuestro gran senador por Veracruz. Estamos muy contentos de recibirlo hoy en su cumpleaños. Más de 1.500 personas nos han acompañado y estamos verdaderamente sorprendidos que Pepe es un gran amigo de los orizabeños, de toda la región de esta de las altas montañas. Muchísimas felicidades, Pepe, que la pases muy bien. Te queremos, te estimamos, te admiramos y te reconocemos como nuestro líder. Muchísimas gracias. Debo decir que es grato que visite Orizaba. Orizaba es una ciudad que lo ha recogido muy bien con los brazos abiertos. Cada que llega por esta zona es apreciado y muy querido. Y hoy más, donde David le hizo una reunión tumultuosa entre el priismo. Conozco a Pepe hace algunos años, creo que un poco más de 20, y le he visto trabajar como senador, como diputado, como alcalde, y en todos lados deja un paso y una carrera extraordinaria. Está listo para lo que viene y ojalá se le puedan dar las cosas, porque sabemos que la misión de todo o el futuro de cada candidato y precandidato y funcionario público es alcanzar la gubernatura de Veracruz. Bienvenido, enhorabuena, que cumplas más años y todo el apoyo por tu venia, mi querido gobernador. Hoy te festejamos, por llamarlo así, como un hermano mayor. Ojalá y nos sigas conduciendo así, en ese don de palabra, en esa persona, con esa honestidad, y que cuando tiene algo que hacer por Veracruz, lo hace a toda cabalidad. Te deseamos, a nombre de los amigos de Pepe Yunes, que tengas un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga y que sobre todo te dé la fuerza para lo que viene el próximo año. Aquí tus amigos estaremos ayer, hoy y siempre. Gracias. Solo objetivo, el bienestar y la comodidad de su gente. Que las personas en los hogares puedan ver reproducido el esfuerzo de su trabajo y puedan por sí mismos, en sus méritos y en su talento, generar entorno para su familia. Para eso trabajamos desde el Senado de la República, para eso trabajamos desde el Congreso de la Unión y para eso, junto con ustedes, estaremos iniciando una marcha que genere porvenir y que en el presente siembre futuro, pensando en todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, un honor estar de nueva cuenta en Orizaba, agradecer estas muestras, por cierto, inmerecidas de afecto.
con el pretexto de celebrar el cumpleaños de su servidor, que no es sino la oportunidad para reencontrar afectos, revalorar el concepto de la amistad y en la amistad definir compromisos en función de esta zona privilegiada de Veracruz. Agradezco a quienes lo organizaron, a los hermanos Domínguez Ferraiz, a mi amigo Alonso, a mi amigo David, al diputado federal del Curi, a Sergio, a quienes de manera muy, pero muy generosa generaron esta convocatoria que permite un reencuentro y reafirma compromisos. Muchas gracias a todos por su tiempo.